enviando el burro nuestro saludo de combate, ya saben. Espero que estén bien chéverongos, mis amores de Belén. Les traigo un entrenamiento para estar sabrosito, como les digo yo, de tren inferior. Vamos a trabajar esas paticas y esos glúteos para que se nos pongan duritos. Los que están en aumento de masa muscular ya saben que tienen que usar más peso y su alimentación es la base. Igual la gente que está en baja de peso también la alimentación es la base de todo. Mis amores de Belén, no es más, nos vamos. Facilito. Calentamiento, estiramiento antes y después de cada rutina de ejercicio. Me río porque digo que está facilito y es cierto, está facilito. Ok. Los ejercicios que vamos a hacer son piramidales. Piramidales en repeticiones. La primera serie 10, la segunda 15, la tercera 20 y la última 25. ¿Ok? Son solo 3 ejercicios y vamos a hacer un último ejercicio que es isométrico, pero en ese sí vamos a ir aumentando peso y lo vamos a hacer por tiempo. No es más. El primer ejercicio es sentadillas cortitas, al ancho de los hombros, ahí cortitas. Primero 10, descansamos, luego 15 y así. ¿Ok? No es más. Peso a su resistencia. Voy a probar con la de 10 kilos, a ver cómo me va. 10 kilos, ¿ok? Listo, nos vamos. Voy a usar la banda de resistencia para mayor trabajo muscular. Listo, vamos, bajamos y yo la cuento, ¿ok? Y ahí, bajo. Sale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Primera serie terminada. Y nos vamos para la segunda. Voy a apretar un poquito más la liga, a ver si me la puedo apretar un poco más. Por ahí salió Felipe, ya lo vieron. Se acostó ahí en el 9, no sé si lo alcanzo en la 2. ¿Ok? Nos vamos con la segunda serie, 15 repeticiones. Okay, las primeras siempre van a estar un poco más suavezonas porque tenemos más energía. Al final ya vamos más cansados. Ok, 15 repeticiones. Primero bajamos y yo cuento. Ahí estamos. Bajo. Vamos, yo cuento. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, aprieto, 13, 14, 15. Muy bien. Aprieten duro. Segunda serie terminada. Nos vamos con la tercera que es de 20. Y yo cuento siempre, ¿ok? Se respiramos. Y listo. Nos vamos. Recuerden que los descansos interseries son importantes, ¿ok? Eso lo pueden verificar. Son súper importantes. Nos vamos con la tercera serie de 20 repeticiones cortitas y yo las cuento, mis amores. Nos vamos. Primero hacemos la bajada. ¿Ok? Vamos. Bajo y ahora yo cuento. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aprieto, 17, 18, 19. Ok. Tercera serie de terminada. Vamos para la cuarta y última de 25 repeticiones. Respiro. Listo. Cogieron aire. Vámonos con la última. 25 repeticiones. Cortitas. En esta 25 hay una sorpresa. Ustedes saben que me encantan las sorpresas. Nos vamos a quedar abajo. Cuando yo diga 25 nos quedamos ahí. Y yo voy a contar 10 sostenidas. ¿Ok?
Sorpresa, me encanta la sorpresa. Vamos. 25. Localizamos posición. Va. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y me quedo, vamos, ahí me quedo. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, lo cuento, 3, 2, subo, 1. Muy bien, mis amores. Están sobradísimos, yo sé que aguantar. Primer ejercicio terminado. Recuperamos y nos vamos con el segundo. De la misma técnica, ¿ok? Piramidal en repetición. ¿Ok? El siguiente ejercicio. Sentadilla, sumo. O bailarina, ¿qué llamo? Puntas hacia afuera. Voy a ponerme esto un poquito más abajo. Se me sube un poco, pero bueno. Lo importante es que me hace resistencia. Puntas hacia afuera. 10, 15, 20, 25. Como ya les di a conocer la sorpresa, ya saben que en la 25 vamos a sostener. Entonces, nos vamos. Listo. Quitar la mesita acá. Voy a seguir trabajando con el 10 kilos. ¿Ok? Puntas hacia afuera. Si van a usar la liguita, mucha fuerza en este abdomen, que es el que nos va a dar la estabilidad de que no nos lleve la liga o la pesa. ¿Ok? Listos. Vamos, son completas, pero sin hacer hiperextensión de rodilla. O sea, que yo no hago esto. ¿Ok? Nos bajo, subo suavecito. Listos. 10 repeticiones. Vamos. Abdomen contraído, espalda recta. Listos, vamos. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, ahora me bajo la liga, que me subió. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien. Ok, voy a hacerme la lista. 15 repeticiones. Vamos, recuperamos. Para irnos con la acción. Lo voy a poner ahí. Ahí duele más. Pero bueno. Todo sea por la causa. Por la causa inferior, ¿ok? Listo, vamos con 15. Abro bastante. ¿Ok? Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, recuperamos, vamos con 20, ¿ok? Ya casi. Respiramos, vamos. Por ahí tengo hecha mi agüita de piña. Ahora va a tomar agüita de piña. ¡Listos! Vámonos con 20. Y este lado sí, este lado, dale. 20 y 20.
absorbir bastante por la harina, para que haga bastante resistencia. Vamos. Ven. Sal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y el más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tercera terminada. Vamos con la última. De 25 y sostenemos. Este es un entrenamiento que yo creo que va a ser relativamente corto, pero muy bien trabajado. ¿Ok? Me han puesto lenta. Ok. ¿Listos, mis amorcitos? 25. Y en la 25 sostengo abajo. Sostenemos y yo puedo. Ok. Listo primero. Posición. Si tienen la liga, ábranla hasta donde sientan que la liga ya no da. ¿Ok? Vamos. Posición primero. Vamos. Son 25. Salimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Doce. 13, 14, 15, 10 más, 18, 19, 20, vamos, 5 más, 22, vamos, 23, 24, 25, bajo y me quedo, vamos, yo cuento, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de paticas! ¡Ay, mis amores de bebé! Último ejercicio. Bueno, último ejercicio en esta técnica, ¿ok? Porque el último es el que vamos a hacer isométrico. ¿Estamos? Ok. Mientras recuperan, voy a explicarles el ejercicio. No, voy a dejarme ver. El siguiente ejercicio vamos a combinar sentadilla con peso muerto. ¿Ok? ¿Cómo? Voy a agarrar esta de que no pesa para la demostración, que no pesa nada. Ok. Bajo en sentadilla. Peso muerto. ¿Ok? Esta es una combinación. Me encanta esta combinación, este ejercicio. Igual, 10 repeticiones, 15, 20 y 25. Si tengo que cambiar el peso, lo voy a cambiar para no estar... Ya me enredé. No hay que sacrificar técnica por peso, ¿ok? Entonces, no hay más. ¿Nos vamos? Vamos, pues, de una vez. Está súper fácil. Me voy a poner de ladito para que lo vean bien. Voy a empezar con la de 10 kilos.
sentadilla, peso muerto. Uno. Dos. Puedes sostener la pesa en el mismo lugar si quieres. ¿Eh? Tres. Por ejemplo, esto. Cuatro. ¿Eh? Cinco. Sí.
Bien. Bien más. Uno. Veinticuatro. Veinticinco. Vamos a bajar el peso muerto para hacer el isométrico, ¿ok? Sostengo y aprieto todo. Vamos. Ahí vamos. Aprieto.
tratando de tirar el glúteo hacia arriba, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, me están temblando las piernas, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Que por la cámara no se ve, pero vienen como me tiemblan las piernas. Ok. Nos vamos a alistar para el isométrico de sentadilla que vamos a hacer. Yo me voy a colocar primero el disco de 25, luego me coloco 25 más y luego 10 más. Bueno, en libra, en kilo me voy a colocar, aquí hay 22.6 más 10, 32.6. Voy a terminar con en la última serie, ¿ok? Ahora que lo vayamos haciendo, yo se lo voy diciendo el peso que voy. Entonces se alistan, nos vamos a ir a la pared, pierna cerrada, sentadilla, abdomen contraído. Aquí tengo el timer, vean cómo estoy sudando. Yo no sé si ahí me pueden ver el sudor. Voy a colocarme el timer. Entre cambio de un peso y otro nos va a dar 10 segundos para acomodarlo. ¿Ok? Más o menos 10 segundos, ¿ok? Es lo que vamos a hacer. Acomodamos y volvemos. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Con la primera serie. Y ¿okay? Ahí están corriendo los primeros 10 segundos mientras nos acomodamos. Ahí. Completa sentadilla, la rodilla no pasa la punta del pie. Y nos vamos. Me puse antes. Vamos. Vamos. Respiro, aprieto duro, ¿ok? Yo sé que duele, a mí también me duele. Vamos. La pesa, el disco que tengo es de 25 libras o de 11.3 kilos, si quieren el equivalente en kilos. Vamos, 15 segundos. Sostengo. Vamos, respiro. Vamos, la espalda bien pegadita a la pared. Ya casi. Ok. Ahí. Esto quema. Ok. Nos vamos a alistar para la segunda serie isométrica. Voy con 50 libras o 22.6 kilos. Que... no sé si les dije, pero estamos sosteniendo 40 segundos. Creo que no les había dicho. Ok. Entonces. Mientras el timer va corriendo, agarramos posición para hacer la segunda serie isométrica, ¿ok? Vamos. Entonces, mientras van corriendo los 10 segundos,
Nos habitamos, nos acomodamos, vamos. Que cuando pinten los 40, ya estemos acomodados. Listo. Me tocó ponerle mano casi, no importa. Vamos, ya casi. Vamos, no voy a poner los brazos ahí porque me pesa más. Ahora para bajar y quitarme esto me siento porque como tengo las piernas no me voy a poder levantar. Me voy a sentar y me voy a quitar el peso. Ya falta poquito, vamos. Yo sé que duele, ¿ok? ¡Ay, vamos! ¡No me dejen sola, mis amores! ¡Puro humo! Antes de esto había hecho 10 minutos de glúteo. El último video que había subido de glúteo, vamos. Ay, mis amores, te duelen. Ven, para las chicas que me dicen, usa todo el peso en el entrenamiento que grabas. Es complicado. Prefiero usarlo cuando está mi esposo aquí. Bueno, ya quebré el piso de la casa. Ay. Mis amores, te duelen. Entrenamiento terminado. ¡Ea! Voy a hacer mi cardio. Espero que les guste el entrenamiento. Pruébenlo. Me dicen cómo les va. Tienen que hacer full contracción muscular para que los músculos trabajen de manera óptima. ¿Ok? Ha sido todo por hoy. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida. Para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Nos vemos en un próximo video. ¿Ver?